vivo desde el centro de redacción de WGN. Esto es WGN News Now. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarme este martes 27 de abril para su edición de WGN News Now en español. Yo soy Christine Flores y estas son sus historias del día. Tenemos más información sobre una historia que le presentamos ayer. Maurice Rockmore, de 34 años de edad, ahora tiene un bono de $250,000 y enfrenta cargos de abuso sexual de una niña de 10 años en el lado norte de Chicago. Un reportero de nuestro equipo, Eric Rung, reconoció al hombre Maurice Rockmore ayer por la mañana en Logan Square, cerca del hogar de la víctima. Él y su fotógrafo persiguieron al sospechoso hasta que llegaron los oficiales a arrestarlo. Rockmore es acusado de tocar inapropiadamente a la niña sobre un porche delantero de una casa sobre la calle Lindell el lunes. Rockmore negó las acusaciones, pero le admitió a detectives de haber besado a la niña en la mano y regresar al hogar 4 veces, pero negó haberla tocado inapropiadamente. El padre de la niña nos dice que ella se encuentra bien, pero asustada sobre el incidente. Su próxima audiencia está fijada para el 30 de abril. Investigadores están buscando a un conductor acusado de un incidente de choque y fuga. Esto después de un aparente caso de furia mientras manejaba sobre la autopista Dan Ryan, luego causando que un niño de 5 años fuera impactado. Wisdom Parker se encuentra hospitalizado con heridas en una pierna y brazo. Alguien en un SUV azul persiguió a un sedán rojo mientras entraba y salía de la autopista. En la intersección de las calles 88 y Michigan, varias balas fueron disparadas desde el SUV mientras el niño y sus padres cruzaban la calle para un picnic en la casa de un vecino. They didn't stop and check on the baby at all. They immediately hit him in a high impact. They took off. Una prima de la familia explica que el conductor del sedán se detuvo para ayudar, pero el agresor del SUV, quien tumbó al niño, no se detuvo. La familia de Wisdom le está pidiendo a testigos con información que se comuniquen con la policía. Mañana, Illinois toma un nuevo paso al llegar a la fase 5 de la reapertura del estado. Eso significa que casi todos los límites de mitigación o restricciones serán eliminados. Chicago será incluido en la fase última de reapertura, ya que la ciudad está viendo el más bajo número de casos desde el comienzo de la pandemia. Negocios, incluyendo bares y restaurantes, no tendrán límite de capacidad. Sin embargo, los mandatos federales de cubrebocas permanecerán en lugar, como lugares como el tránsito público, sitios de salud y escuelas. El premio gordo de la lotería está esperando ser reclamado en el suburbio de Crestwood. El boleto ganador en los $56 millones del Mega Millions fue vendido en una gasolinera Sitco. Es el premio más grande de la lotería en el estado en 4 años, pero clientes no fueron los únicos sorprendidos por esta noticia. También el dueño del negocio se sorprendió. El customer came in and told us that we had a winning winner. And then I was like, really? So then I ended up Googling it and I saw it online. Oh, we get a little commission. El dueño dice que tuvo que confirmar la noticia con Google al vender este boleto. Aunque no se ha reclamado, él dice que recibirá $500,000. La persona quien tenga ese boleto ganador tiene 1 año para reclamar su premio. Alrededor del país, legisladores estatales republicanos están introduciendo propuestas de ley que afectarán el acceso al voto. Alexandra Limón tiene los detalles desde Washington sobre esos intentos y cómo el Partido Demócrata está combatiendo esos intentos. Después de perder la presidencia y el control del Senado, el Partido Republicano ha introducido 389 nuevas medidas en 48 estados que afectarían el acceso al voto. Las nuevas propuestas intentan, por ejemplo, limitar el acceso a votar por correo. Según los republicanos, la meta es proteger la integridad del proceso electoral. Pero el Partido Demócrata dice que las medidas introducidas por los republicanos simplemente hacen más difícil el acceso al voto, algo que impacta especialmente a las minorías y a personas de bajos recursos. Es por eso que los demócratas y el presidente Biden apoyan una propuesta de ley federal
que dicen aseguraría el acceso al voto para todos, con medidas que incluyen permitir que las personas puedan registrarse para votar el mismo día de una elección y también expandir el acceso a votar por correo. Este proyecto no tiene el apoyo de ningún republicano en el Congreso y los demócratas quieren aprobarlo con apoyo solamente de su propio partido, algo que sería posible si el Senado elimina un proceso conocido como el filibustero, el cual requiere un voto de 60 senadores en lugar de una simple mayoría para aprobar una nueva ley. El reto para los demócratas es que un senador de su propio partido, el senador Joe Manchin, anunció con una página de opinión en un periódico que él está en contra del plan de los demócratas y es imposible implementarlo sin su apoyo. Reportando en Washington, Alexandra Limón. Tiempo ahora para un vistazo a su clima de hoy. Aquí tenemos a nuestra cámara mostrando el lindo paisaje del centro de la ciudad aquí en Chicago. Un día demasiado agradable, pero eso sí, no olvide su bloqueador solar. Nuestra temperatura actual en el área de O'Hare se encuentra a 88 grados. Y ahora siguiendo al clima alrededor de nuestra área, estamos viendo aquí a Crystal Lake 86, tenemos a Midway 87, Joliet 88 y Perú a 90. Y miren esto, un fan del equipo de los Padres estaba disfrutando del partido cuando se le acercó una pelota y todo esto mientras detenía a su bebé. Pudo atrapar la pelota con la otra mano. Esto sí que es un ejemplo de cómo las mamás, ahí pueden ver, cómo las mamás son superhéroes que pueden hacer más que una cosa a la vez. Miren eso. Y la niña siguió como que si nada tampoco pasó. Mira, tranquila. Qué bueno, a lo mejor le pudieron firmar la pelota quizás, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a seguir a sus comentarios a través de nuestra página de Facebook. Muchas gracias por sintonizarnos. Aquí tenemos a Bobby que dice saludos, enjoying the news. Que dice saludos, que está disfrutando las noticias. Aquí también tenemos a Frey, quien dice saludos. Hola Frey, saludos. ¿Cómo estás? Y otro también aquí, Bobby. El mismo Bobby que dice disfrutando. Otro de Bobby. Saludos, ¿cómo estás? Y aquí tenemos a uno de María, que son unas cuantas líneas. María nos dice que le gusta ver las noticias en español, que sabe que no todos hablan el idioma y que le da gusto ver estas noticias en español. Así que muchas gracias, María. Gracias por sintonizarnos aquí. Y bueno, y otra vez, si les gustaría publicar sus comentarios a través de nuestra página de Facebook, recuerde usar el hashtag HeyWGN y así podemos publicar su comentario durante este segmento. Pero eso es todo para el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme este día. Ojalá que estén pasando su día bien y recuerde, ya casi llegamos a ese fin de semana. Y regreso a las 3 con más noticias en inglés con mi compañero Chip Brewster. Y eso sí, tenemos cita mañana a la misma hora aquí. Así que nos vemos. Gracias.